El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Jesús les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio no era así. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre el mismo tema. Y Jesús les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Se acercaban a Jesús algunos niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios igual como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Habéis visto, el tema de las lecturas está muy claro, el amor, el matrimonio, la familia, los hijos, temas fundamentales e importantes en la vida de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Temas tan importantes que el demonio está muy interesado en provocar roturas, en provocar confusiones, engaños. ¿Qué pasa? Se acercan a Jesús los fariseos para preguntarle: ¿se puede un hombre repudiar a su esposa? Y Jesús les recuerda y les dice: Moisés, ¿qué dijo? Dice: Moisés permitió que si algún caso podía el hombre hacer acta de repudio y dejar a su mujer. Y Jesús dice: esto lo dijo Moisés por la dureza de vuestro corazón, porque vuestros corazones no son conforme a lo que Dios quiere. Fue un momento, pero Jesús nos manifiesta la plenitud, el objetivo, el ideal de nuestra vida cristiana, lo que quiere Dios para nuestra felicidad. Y lo dice muy claro, dice: al principio, Dios creó al hombre y a la mujer. Y a los dos los hizo capaces de amar. Y a los dos los invitó a estar juntos para siempre, a ser hombre y mujer, dejar a sus padres y unirse y formar una sola familia.
fijaros, en Trinidad, también en el matrimonio hombre y mujer, que podría ser Trinidad porque es el hombre, la mujer, más Dios que está presente en ese matrimonio, siempre en un matrimonio. Cuando predico les digo, está invitado también Jesús a formar parte de ese matrimonio, esa Trinidad. Pero ven, hombre y mujer unidos en matrimonio, unidos para siempre delante de Dios. Y eso que Dios ha unido, dice el mismo Jesús, no puede separarlo el hombre. Ese es el ideal, esa es la invitación que Jesús nos hace a nosotros en el amor verdadero. ¿Es difícil? Sí, pero somos capaces por la gracia de Dios. Antes de Jesucristo, en aquellos momentos de Moisés, por la dureza del corazón, era difícil. Ahora, siendo difícil, somos capaces, y por eso Jesús instituyó el sacramento del matrimonio, para que el hombre y la mujer, que pensándolo bien, que preparándose bien, que deseando formar esa unidad, Dios la bendice, Dios la confirma, Dios hace que esa unidad sea realmente una unidad para siempre. Y es bueno, eso está claro, ¿eh? ¿Por qué? Para el bien de nuestra sociedad, para el bien de la familia, para el bien. Tristemente se sufren situaciones difíciles porque hay dos voluntades. Y a lo mejor una voluntad del hombre o de la mujer, igual una voluntad es buena y la otra encuentra dificultades, se opone. Y uno está sufriendo a veces las consecuencias de esa doble voluntad. Por eso es importante que antes se piense bien, se confirme bien, se prepare bien. El Papa Francisco, ya desde el inicio de su pontificado, reunió a los obispos dos veces en dos sínodos, como ahora está el de los jóvenes, empezó por sínodo de la familia. Y escribió aquella exhortación apostólica como resumen de todo aquello que habían hablado, que habían pensado, que habían acordado los obispos. Y nos mostró esa necesidad de preparar bien a las parejas que se preparan para casarse, para que den ese paso bien, porque no es una tontería, no es una prueba, no es ver a ver qué pasa, es un paso firme, es un compromiso para siempre, es esa pregunta que antes de casarse les preguntamos a los novios, antes de la preparación hemos insistido, pero volvemos a preguntarles ya delante del altar y les preguntamos, ¿venís aquí a contraer matrimonio libre y voluntariamente? No por obligación, porque papá y mamá me obligan a casarse con él. No, libre y voluntariamente. Y queréis amaros y respetaros durante toda la vida y aceptáis la misión procreadora y educadora de vuestro matrimonio. Son esas tres premisas, esos tres requisitos, condiciones para que un matrimonio sea válido. Libertad, no por obligación, sino libremente y voluntariamente, teniendo capacidad de saber, madurez, que a veces falta esa madurez para dar ese paso importante en la vida, querer que sea para siempre, es decir, sí. Y a veces cuando vienen por primera vez las parejas, digo, ¿queréis casaros? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre, vale, perfecto. Es decir, si me decís para 2-3 años, no hace falta que vengáis a contraer matrimonio como sacramento. Para siempre, de acuerdo, pues adelante. Y queréis abriros a formar una familia, a educar a los hijos. Bien, pues ese es el proyecto, ese es el amor que Dios nos manifiesta en ese amor del matrimonio tan importante que hasta es imagen del amor de Dios hacia nosotros. Jesucristo es el esposo, la iglesia, cada uno de nosotros somos la esposa, Jesucristo que entrega su vida por nosotros, Jesucristo que nos enseña a amar. Son ese camino, esos retos en nuestra vida que debemos descubrir cómo Dios ha creado todo por amor y nos ha llamado a hacerlo todo por amor, a vivir de verdad ese amor que se manifiesta con nuestro cuerpo, con nuestra entrega. Fijaros, la segunda lectura de la carta a los hebreos decía que Jesús, el Hijo, se ha puesto inferior a los ángeles. Los ángeles son espíritus puros. Se ha hecho condición humana,
inferior aparentemente, para ser glorificado con su muerte y con su resurrección, y para mostrarnos, no solo con palabras, sino con su vida, su amor, dando su vida, con el sacrificio que enseña ese camino de salvación y que nos muestra y nos abre ese camino de amor de nuestro cuerpo, que tenemos que saber aprender a amar y a entregarnos. Pensemos cada uno de nosotros cómo rezamos para cuidar ese amor dentro de la familia, en el matrimonio, los que estáis casados, cuidarlo siempre. No podemos pensar que esto ya está como casados ya, fieles seguros. No, no, hay que ir con cuidado. Y Jesús lo haga muy claro. El adulterio, si vas con otra, es adulterio, es decir, es pecado. Es ese matrimonio para siempre, es ese matrimonio con esa unidad para siempre. Y en algunos casos que hay esas situaciones difíciles, que el Papa llama irregulares, digamos, diferente de esta situación buena y querida por Dios desde el principio, en esos casos, pues, acompañar, aconsejar, ir viendo cómo se puede ir encauzando, viendo esas posibilidades de la nulidad del matrimonio, si hay motivos, vernos, pues saber acompañar, y gracias a Dios, con esa guía, con ese consejo, la Iglesia como madre cuida de cada uno de sus hijos para encauzarlos en ese buen camino, que es lo que Jesús nos expresa recordando al principio. Al principio Dios los creó hombre y mujer, importante. También el diablo está interesado en confundir, hombre, mujer. Oh, depende de lo que siento, depende de lo que escojo. No, no, hombre y mujer, así Dios los creó. Que a veces hay fallos en la propia naturaleza, que algunas veces hay heridas en curar. Sí, pero ahí está. Buscar cómo curar, buscar cómo ayudar, buscar cómo acompañar en las situaciones diversas que se dan en el mundo. Pero sabiendo y no confundiendo que lo que Dios ha creado, creados el hombre y la mujer, llamados a amar, llamados a complementarse, no a una soledad, como estamos viendo en nuestra sociedad actual. ¿Cuántas personas, porque no son capaces de amar, viven solas, más tranquilas aparentemente, sufriendo esa soledad, esa soledad, esa soledad? El sacrificio del amor es el sacrificio que vale la pena, que da fruto y que hemos experimentado todos, que gracias al amor de unos padres hemos recibido en el seno de una familia el gozo, la felicidad de esa fidelidad en ese camino que Dios nos muestra y que ahora pues deseamos una vez más pedir por todas nuestras familias, pedir por todas esas circunstancias difíciles de la vida, pero que la enseñanza y la verdad debemos saberla proclamar y hacerla atractiva como verdadero camino de felicidad.